que las cosas pueden ser diferentes. Digo, no siempre han sido así, y los cambios, aunque difíciles, no son imposibles. Mi madre me recuerda muy seguido que nada es fácil. Me platica de cuando se animó a casarse y a formar una familia con papá. Les costó mucho trabajo, porque es una de esas decisiones que cambian totalmente la vida de uno, pero que hay que tomarlas. Establecidos como pareja, vienen los hijos, que lo difícil no es traerlos al mundo, sino educarlos bien. No nos podemos sentar a esperar que tengan 6 años para mandarlos a la primaria o que los acepten en el jardín de niños para que se encarguen de su formación. Ahí podré comer. El ser humano empieza a adquirir habilidades y conocimientos desde sus primeras semanas de vida. Por eso existen en México instituciones encargadas de orientar y apoyar a los padres en la formación de sus hijos menores de 6 años. La educación inicial se encarga de esto, del apoyo al desarrollo de habilidades, valores y a la adquisición de hábitos y conocimientos en niños menores de 6 años. Además, actualmente está cambiando. Antes se daba mayor importancia a las necesidades e intereses de los adultos, aunque también se estimulaba el desarrollo de los pequeños. Pero ahora lo primordial es la formación educativa del niño en sus primeros 6 años de vida, a la par de atender y apoyar su desarrollo físico, mental y su integración familiar y social durante este periodo que es la base para su desarrollo posterior. Es importante que alguien me ayuda a orientar a mis hijos. Yo creo que actualmente debemos de recibir información para que nuestros hijos sean mejores padres que nosotros, ¿no? Porque la falta de información hace que no estemos preparados para la vida, ¿no? Para ser padres y para darles a nuestros hijos un valor humano y moral, ¿no? Sobre las cosas, la sociedad y el mundo en el que quieren vivir. Recibir una orientación de alguien, pues sí, estaría bien para que aprendamos un poco más cómo cuidar los niños, porque hay muchas mamás que somos muy jóvenes y no les tenemos paciencia a los niños. Y yo pienso que es bueno que alguien las oriente para que no maltrate a los niños. Si yo no los puedo educar, pues también creo que es necesario que alguien me ayude a orientarlo. No podemos separar a la familia de la sociedad. Todos convivimos con los niños y servimos de ejemplos buenos o malos para ellos. Aunque eso sí, ya que es en el hogar donde pasamos más tiempo, es aquí también donde hay que empezar a mejorar las cosas. La educación inicial es una forma de colaborar directamente con la familia y la comunidad en la formación y desarrollo de los niños durante sus primeros años de vida. Eleva la calidad de su educación, favorece la unión de la familia, la convivencia armoniosa en la comunidad y promueve una nueva manera de ver y tratar a los niños.
porque son ellos los principalmente beneficiados con el trato y el apoyo que les proporciona el Programa Educativo de Educación Inicial, en coordinación con las experiencias, el afecto y la atención que reciben en casa y en el medio en que viven de sus padres, educadoras y adultos en general. No es que esté mal la educación que dan nuestros padres, sino que puede ser mucho mejor todavía. Bueno, tal vez deba ir a visitar esas escuelas de las que me han hablado tanto, que de educación inicial, que para niños menores de 6 años. Voy a ver si alguien me acompaña. Y no sé, quizás me interese estudiar algo de todo esto. Para llegar a un mayor número de gente en todo tipo de comunidades, el sistema de educación inicial cuenta con 3 modalidades diferentes de trabajo: la escolarizada, la semiescolarizada y la no escolarizada. Los Centros de Desarrollo Infantil, CENDI, se encargan de ofrecer educación inicial en la modalidad escolarizada para niños de 45 días a 6 años de edad. Para eso, sus instalaciones son construidas o adaptadas especialmente para cubrir las necesidades de aprendizaje y desarrollo de los niños, quienes son atendidos por educadoras que realizan actividades educativas a través de juegos y ejercicios que permiten a los pequeños desarrollar por sí mismos sus capacidades. El aprendizaje fundamental se adquiere con la convivencia diaria. Por eso, en cuanto su desarrollo lo permite, los niños realizan el mayor número posible de actividades entre ellos y con los adultos, lo que mejora las relaciones de familia y a la larga con la comunidad. Estos lugares tienen muchas ventajas para la educación de los niños, comenzando por las instalaciones y el personal. Hay grupos de niños divididos según su edad y características en lactantes para pequeños entre 45 días y año y medio, maternales para niños de año 7 meses a 3 años 11 meses y preescolares que van de los 4 a los 6 años. Aquí se ve que todo se hace pensando en las necesidades de los niños, las actividades, mesitas, sillitas y hasta los baños. Los Centros de Educación Inicial, o CEI, proporcionan el servicio de educación inicial a bajo costo a familias de escasos recursos. Sus instalaciones son locales cedidos por la comunidad y pueden ser escuelas, iglesias o casas habitación. Trabajan con niños de entre 2 y 6 años de edad que son atendidos por habitantes de la comunidad previamente capacitados y supervisados regularmente por la Dirección de Educación Inicial. De los CEI es que surgen y se mantienen gracias a la organización y cooperación de los padres de familia y de toda la comunidad. Aunque claro, la Dirección de Educación Inicial los apoya en cuestiones educativas y técnicas. Me dicen también que la dinámica educativa es básicamente la misma que en el CENDI. Se plantean actividades sencillas que los padres pueden repetir en sus casas con los niños para formarles hábitos de conducta, salud y alimentación, entre otros. La modalidad no escolarizada no necesita de instalaciones ni lugar específico, tampoco de horarios ni personal especializado, sino que se adapta por completo a las
las características de las comunidades indígenas, rurales y urbano-marginadas, respetando en todo momento las condiciones socioculturales de las personas que ahí viven. Está estructurada a partir de grupos de padres que integran un módulo de atención y servicio. Su objetivo principal es el de motivar el interés de los adultos en apoyar el desarrollo de los niños. Se trabaja por sesiones de grupo con los padres de familia, reunidos en la casa de un habitante de la comunidad, o por medio de visitas domiciliarias de atención individual. En ambos casos se tratan temas como alimentación, salud, juegos, conductas y actividades de apoyo para que los niños pongan en práctica al máximo sus capacidades. Ay, a mí me gustó mucho cómo se organizan los grupos de trabajo de la modalidad coescolarizada. Es como más personal, más voluntario, más bonito. Aunque la verdad los Sendi y los Sei trabajan muy bien, aquí son los habitantes de la comunidad quienes se hacen cargo de todo. Discuten las mejores maneras de tratar a sus hijos. Piensan juegos y juguetes que los ayuden a convivir más con ellos, que los ayudan a desarrollar todas sus capacidades. Como que veo muy interesados a todos. Los padres de familia muy en esto de ayudar a sus hijos. Además de que intentan involucrar a los demás miembros de la comunidad en esta nueva relación con los niños. El maltrato es no nada más pegarle, sino lastimarlo espiritualmente en su corazón. Tenemos que hacer un trabajo, tanto el hombre como la mujer, darles espacio, darles educación, darles recreación. Y muchas veces queremos que un niño de 2 o 3 años esté quieto y ellos son inquietos por la edad que tienen. Necesitan libertad, mucha gente les pega, los regaña. Ellos necesitan ser libres, jugar más que nada. Como que lo que ellos dicen no es muy importante para nosotros y sí podemos aprender mucho de ellos. Sus opiniones son a veces más sensatas que las de los adultos. La verdad, qué relegados tenemos a los niños. Es como si nos faltaran lugares y oídos para ellos. Y en esto de la educación y la formación de los hijos, ni hablar. Hay que pensar en lo que más les conviene a ellos, no a nosotros. Todas mis amigas están seguras de que van a tratar muy bien a sus hijos cuando los tengan. Que todas dicen, será dentro de unos 5 o 6 años, cuando cuenten ya con una casa y trabajo estable. Y claro, un buen padre para los chamaquitos. Todas estamos de acuerdo en que no es mala la educación que nos han dado nuestros padres, pero que vamos a tratar de hacer un poco más por nuestros niños. La educación inicial ayuda a mejorar nuestra integración familiar, estrechando los vínculos afectivos entre padres, hijos y hermanos. Al involucrarnos a todos en la educación y formación de los niños, nos hace tener presentes las necesidades de estos y conocer mejor sus gustos, habilidades y deseos. Nos informa y orienta también sobre aspectos importantes en el desarrollo de nuestros hijos,
como la alimentación, la salud, el cuidado del medio ambiente y los juegos con ellos. La educación es un derecho innegable de nuestros niños y la educación inicial es fundamental porque se ocupa de sus primeros 6 años de vida, los más importantes, pues es en estos cuando se desarrolla el 80% de su capacidad de aprendizaje. Además, les permite desarrollar sus capacidades físicas, mentales y emocionales por medio de la estimulación y la convivencia con familiares y vecinos, lo que facilita también su integración a la vida social. Fomenta la libertad de nuestros niños, así como un ambiente agradable de cariño y amistad en el hogar. En nuestra sociedad, la labor de la educación inicial se manifiesta en un mejoramiento de la vida familiar y de las relaciones entre quienes vivimos en una misma comunidad. Pero lo más importante aquí son los resultados que a largo plazo podemos conseguir con la participación de todos: gobierno, instituciones públicas, padres de familia y adultos en general. Se trata de una nueva manera de relacionarnos con nuestros hijos y con los niños en general, con un mayor entendimiento de la situación en que ellos se desarrollan. Pienso que debemos hacer algo por los niños que son los que nos siguen toda la niñez. Debemos de darle mejor educación respecto a la contaminación, a toda la naturaleza y a las relaciones humanas, más que nada. A mí me gustaría que vivieran los hijos de mis hijos en un mundo diferente, donde no hubiera tanta agresividad, donde no existiera tanta contaminación y todo fuera más justo, y se respetaran a las personas entre sí. Pues yo pienso, ¿verdad?, que si esto no se toma conciencia, pues va a seguir así, ¿verdad?, un avance muy lento, ¿verdad?, que no sé hasta cuándo vaya a terminar esto, por ejemplo, mis hijos, ¿verdad? Pues yo pienso que este cambio no es de la noche a la mañana, sino que se deberían de tomar cartas en el asunto, en realidad, ¿verdad?, para un México mejor, para todos, ¿verdad? Pues primeramente para uno mismo, luego a la familia, luego a su pueblo y por consiguiente a la patria. La educación que se les debe dar a los niños debe de ser actualizada, no enseñándoles lo que nosotros vivimos, sino estar los papás ahora sí actualizados para que no nos espantemos nosotros ni ellos. Tiene que estar muy apegada a la realidad. Educarlos y darles una orientación y apoyarlos más que nada uno como padres, ¿no? Para que lleguen a hacer algo en la vida. En el caso de mi hijo, o sea, no le pase lo mismo que a mí, de que, digamos, sufrió mucha carencia y todo eso. Trato de esforzarme para que pues él salga mejor, o sea, digamos, para que se prepare mejor para un futuro, para que tenga una mejor preparación. Y me gustaría pues que fuera alguien en la vida, o sea, no como yo, por decirlo así. Ya no sé, estaba segura de trabajar para estudiar periodismo o computación, pero ahora, con todo esto de la educación, ya me está gustando también la pedagogía. No solamente por dar clases, sino también para meterme a este asunto de saber cómo lograr mayor aprendizaje, inventar técnicas de enseñar, investigar cómo es que los humanos aprendemos habilidades y pensamientos. En realidad, la educación inicial la reciben los niños a toda hora y en todo momento.
Y aquí la importancia de que exista un programa educativo que reúna los ejemplos, actitudes, actividades y pensamientos que debemos brindar a los niños para apoyar su desarrollo físico, mental, familiar y social. En pocas palabras, el sistema de educación inicial intenta abrir espacios adecuados para apoyar y fomentar un mejor trato y convivencia con los niños menores de 6 años a través de los centros de desarrollo infantil, los centros de educación inicial y los módulos de atención y servicio, pero sobre todo con la participación de padres de familia y sociedad en general, que al fin todos vivimos cerca de uno o varios pequeños. Para que estos programas lleguen hasta nosotros. Serán 40 programas de media hora de duración cada uno, los que nos permitirán entrar en contacto cada semana, con el objetivo de compartir la noble y agradable responsabilidad de conocer y educar a nuestros hijos. Presencia y apoyo, porque desde hoy empezamos juntos esta nueva forma de acercarnos y conocer a nuestros niños. Híjole, hay tantas cosas en este mundo que no podremos cambiar nunca, que es una tontería no hacer lo que sí está en nuestras manos, lo que sí podemos modificar para nuestro bien y el de las generaciones futuras. Los niños, ellos son muy importantes ya, ahorita, para empezar cualquier cambio. Tenemos que facilitarles su adaptación al mundo, pero también pensar y tomar en cuenta sus necesidades, limitaciones y capacidades. Después de todo, no nada más los adultos vivimos. Estos de educación inicial ya están haciendo algo. No se preocupan. Se ocupan de que se tome más en cuenta a los niños. Y tal vez lo mejor de todo sea que saben que ellos solos no pueden hacer mucho, que necesitan que los padres de familia y los adultos en general cuidemos de nuestros niños y los ejemplos que les damos, que los dejemos participar en su propia formación, que los motivemos y les brindemos todo nuestro apoyo. El punto es no preocuparse, ocuparse, hacer las cosas ya.